Bienvenidos, ya estamos de nuevo en directo en Visión 6 Televisión. Continuamos con el último tramo del programa y en esta ocasión nos vamos hasta el stand de la UCLM, si no me equivoco, porque nuestra compañera Mercedes González ha estado esta tarde en la entrega de premios literarios que se ha convocado. Una entrega de premios literarios muy especiales. Bueno, pues nos hemos venido hasta el stand de la Universidad de Castilla-La Mancha porque aquí está teniendo lugar la entrega de premios de un certamen pues muy especial. Estoy con Toñi, ella es la precursora de todo esto. Toñi, hoy entrega de premios, ¿de qué? Cuéntanos. Bueno, pues este es el concurso de Senryu, que es terceto humorístico, Senryu de feria. Y es parecido al haiku, pero tiene así un sentido de humor o así de melancolía, y está todo basado en la feria. Tres versos de cinco sílabas más o menos en torno a la Feria de Albacete. Oye, ¿cuándo se convocó este certamen? Bueno, pues este certamen lleva ya 8 años convocado y la verdad es que ha tenido mucho éxito, tenemos seguidores, ha venido, por ejemplo, tenemos 5 finalistas y en este momento se sabrá quién es el ganador. Y ha venido incluso Francisco desde Madrid, porque lleva ya años participando y entonces le apetecía conocer la Feria de Albacete y ha venido en esta ocasión. Bueno, pues entonces nadie de ellos todavía sabe quién es el ganador. Estamos un poquito expectantes. ¿Finalista usted? También soy finalista, sí. Dígame, ¿qué se siente? ¿Nervios? ¿Un poquito de emoción? No, ya que pase lo que pase. El año pasado también me presenté por primera vez, esta es la segunda y la verdad que es una gran satisfacción. Aprovecho para un poco felicitar a los organizadores, a la Asociación de Gente de Haiku de Albacete por mantener vivo este certamen ya por 8º año, no consecutivo. Iba a decir, ¿qué hay que tener para escribir haikus, por ejemplo? No sé qué. Tener gana, como ha dicho, es un tipo de haiku, senryu es un tipo de haiku humorístico, es vivir la feria, es no sé, la impresión que te causa alguna experiencia que hayas tenido durante la feria. Pues me voy a pasar por aquí, más finalistas de los que tengo. Me coloco aquí delante de Toñi. A ver, este sentido humorístico y relacionado con la feria. ¿Nos puede decir un poquito en qué versaba la propuesta que traías? Pues mi senryu era una mezcla de morcilla y de voz afrancesada. Lo que hice fue pues mezclar la ternura, la sensibilidad de lo que es la voz francesa con algo más rudo que es la morcilla, no el olor a la morcilla, aunque el olor a la morcilla hay que decir que también hay quien le gusta, vamos. Y es muy de feria todo, o sea que yo lo veo perfecto. Sigo por aquí, Francisco, me han dicho que usted viene de Madrid. Sí, de Fuenlabrada concretamente, sí. ¿Y qué pasa si se lleva el premio o no se lo lleva? Es igual, el caso es estar aquí y conocer la feria, que es fantástica por otra parte. ¿Era la primera vez que conocía la feria este año? Sí. Hombre, en Albacete hemos parado alguna vez, pero lo que es la feria no la conocía, ¿no? ¿Y cómo ha sido escribir sobre la feria sin haber venido? Bueno, pues me he basado en la figura de unos ancianos. Los ancianos, los perros, los niños, los discapacitados, despertamos ciertos sentidos, ¿no? Que creo que va muy de acuerdo además con la feria. Bueno, además hoy teníamos el Día de la Discapacidad porque decimos en esta feria es como inclusiva y para que la pueda disfrutar cualquier persona. Mucha suerte, Francisco. Muchas gracias. ¿Finalista también? También. Digo, ¿de qué hemos escrito? A ver. Hemos escrito sobre la cabalgata, a principio de la feria. ¿Y se puede resumir la Feria de Albacete o los sentimientos de la feria en tan poquitos versos? Toda la feria no la puedes resumir, pero sí puedes dar una impresión de un fragmento, una parte. Bueno, pues yo ya lo único, suerte a todos los finalistas, nos quedamos pendientes de... ¿Clara? Vente por aquí, hombre, que me quedaba una... ¿Ya tengo a todos los finalistas? Clara, yo les decía, ¿se puede resumir todos los sentimientos de la feria en tan pocas líneas? No, pero bueno, uno cada año, así vamos repartiendo un poco. Cuéntame el tuyo, ¿qué has querido trasladar un poquito? A ver... Pues el mío va de cuando estamos en el pincho, llegamos al pincho y estamos ahí esperando todo el mundo y estamos ahí como mirando, ah, mira, se está esperando como yo, ¿no? Tal, un poco eso.
Oye, yo para mí tenéis mucho mérito, porque es verdad que explicar todo lo que se siente en la feria en pocas líneas y hacer que lo demás lo sintamos como vosotros, tiene mucho mérito. Lo dicho, mucha suerte a todos, ¿eh? Adiós.